a comentarles un poco este instrumento que este año cumple 100 años y es un instrumento bastante interesante que en lo personal me ha permitido explorar bastante en el tema del sonido y del ruido. Pero quisiera primero comentarles un poco de la historia de este instrumento. Bueno, ese instrumento fue inventado por León Theremin el año 1920. En realidad, ese instrumento no fue precisamente un instrumento musical, sino fue como un aparato para medir la densidad de los gases. Luego es que decide, o sea, se da cuenta de que podía manipular el sonido con el movimiento de sus manos, entonces decide tomarlo como un instrumento. Se lo presenta al presidente Lenin, quien se quedó fascinadísimo con este instrumento, decidió aprender más de este y lo envió a León Theremin a dar una gira por toda Europa, llegando hasta Estados Unidos. Pero ese instrumento no se llamaba Theremin al principio, se llamaba heterófono. Ya luego él le cambió el nombre Theremin por su nombre, ¿no? Como el inventor. Entonces, siguiendo la historia de León Theremin, bueno, él es en Estados Unidos. Ya compró la RCA el instrumento y conoce a Clara Rockmore. Clara Rockmore era músico, ella tocaba el violín, pero debido a un problema físico no pudo ejecutar más ese instrumento. Pero cuando conoció el Theremin se dio cuenta que el timbre era bastante parecido al del violín. Entonces decidió incursionar en ese instrumento. Y bueno, casi todo. Bueno, prácticamente todo lo que ha hecho Clara Rockmore ha sido en base al Theremin. Es bastante melódica. Luego León Theremin se vuelve a Rusia, entra al conservatorio. Luego lo echan porque lo consideran un espía y muere en el 93. Y bueno, ella siguió tocando, ¿no? Hasta muy ancianito.